¿Temores? Sí. ¿Y qué? Me molestabas. ¿Temores sobre el prólogo incorrupto de la nueva gramática española, al modo en que se ofrecen los ateos por si buscan a Dios quien le reemplaza? ¿Temores sin saber por qué se caen tus pulsaciones cuando escribes prosa? ¿Por qué los ojos saben si se cierran aquellos que olvidaran la risa? ¿Temores por venganza, sin consenso, amablemente a solas, como el cuerpo del 61 después de concluir el título? ¿Temores para ser rememorado muchísimo mejor de lo que fuiste? ¿Has comprendido demasiadas veces las cosas que sirvieron para poco? Y ahora que te mueres español, va siendo tiempo ya de que me importe. No busques en mi voz ningún consuelo. España es solo el fondo de tu tumba, el muslo que lubrica la paciencia, cada vez que se excusa porque odio y exige un cementerio para el sol. Te crees en democracia como un niño se piensa que el maestro no le miente. Has elevado en mano unos centímetros para cederle sitio a tu torpeza. Aburres tantas veces como opinas. Y sabes que tus pueblos se distinguen por cómo engordan todos sus alcaldes. Para reconocer a un español, observo si hace tanto como anuncia, si quiere parecerse a quien desprecia y lanza su barbilla hacia las nubes. Los españoles somos parecidos en eso de creernos especiales. Apenas unos pocos se lamentan de hacer de su dinero sus discursos. Así las cosas, ¿cuál es el enigma? España es no saber en qué has fallado. Quien quiera fallecer, que lo haga ahora. Quien quiera ser feliz, que al menos pueda. Verán, casi la totalidad de los medios de comunicación, al contrario de lo que mayoritariamente se piensa, siempre, bajo todas las circunstancias, sin demora y sin consuelo, dice la verdad. Los grandes medios de comunicación son la verdad, al menos para mí, pues solo a través de ellos es sencillo deducir qué procede que pensemos. Nadie gasta tanto dinero en defender el sentido común. De modo que observo a estos medios para informarme de cuál es la verdad, pues esta suele ser exactamente la contraria de aquella que tengo. Esperanzado, agradezco a los medios asistentes que hayan venido para sacarme de mi error, gran error que arrastro desde siempre. Y les agradezco también el excelente trato y facilidades que pusieron para contar hoy con ellos. Ambas cosas son ciertas. En el Ateneo de Madrid no podemos evitar que se nos mienta o se nos diga la verdad, pero al menos gustamos de seleccionar a quienes, de entre las personas más interesantes, tengan el arrojo de mostrarnos exactamente lo que piensan. Nobleza y lealtad a los propios principios nunca, nunca pasan por aquí como si nada. Esto es lo que les ofrecemos esta tarde noche. 5 personas valientes, tan distintas entre sí como esperamos educadas. 5 pasiones como consecuencia de creerse simplemente lo que dicen.
Bienvenidos a los cinco y a ustedes, a este Ateneo de Madrid. Bienvenidos a la casa natal del hombre libre. La estructura que verán es la siguiente. En un principio había previsto que hiciéramos una defensa de cada uno de ellos y posterior debate de dicha defensa. Pero lo que vamos a hacer es un cambio a última hora, porque Juan Carlos Monedero debe salir aproximadamente a eso de las 9 menos cuarto, de manera que, como es interesante para él y por supuesto también para nosotros, se va a quedar a todas las defensas. Lo que vamos a hacer es sencillamente un cambio de estructura y vamos a hacer las 5 defensas de manera consecutiva. Al final estará el debate. Esperemos que a Juan Carlos le dé un poquito de tiempo. Y luego, después de ese debate, ustedes tendrán la palabra. Bien. Con la colaboración de todos, tendremos un debate ágil y la posibilidad de volver a casa con alguna que otra verdad que nos permita tener esa sensación. Sería prudente recordar que dicha desafección es solo el síntoma de la desafección de los políticos hacia la ciudadanía. Tener la certeza de que se nos ha traído aquí, al Ateneo de Madrid, porque queremos volver a teneros a fe. Vuestra es hoy la responsabilidad de que así sea. Y sin más, por favor, suban a la mesa los 5 intervinientes sin pensárselo demasiado. Bien, Jaume Dutel, el presidente de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, que se sienta, parece ser, que al lado de Juan Carlos Monedero. Sabino Cuadra, diputado de la Mayor y de Cortes Generales por Navarra, que se sienta al lado de María Luisa, segundo por la derecha. Ramón Marcos, diputado de Unión, Progreso y Democracia en la Asamblea de Madrid y candidato a su presidencia en las próximas elecciones regionales, que se sienta el tercero por la izquierda, al lado de Jaume Dutel. María Luisa Carretero, diputada del PSOE, diputada del PSOE en Cortes Generales y responsable de Bienestar Social de la Ejecutiva General de dicho partido, es diputada para Asturias y se sienta la primera a la derecha. Y finalmente, Juan Carlos Monedero, secretario de Proceso Constituyente y Programa de Podemos y miembro muy reciente de su actual Consejo Ciudadano, que siempre se sienta aquí a la izquierda de la mesa. Bien, con más. Creo que va por la 12ª o 13ª. Y en el que explica cómo a partir de los años 80 los partidos políticos fueron ocupando las instituciones, las administraciones públicas, la justicia, ocupándola y colocando a su gente, destrozando todos los mecanismos de control, y no hay democracia sin control y sin dación de cuentas por parte de quienes tienen la responsabilidad política, para poner esas instituciones no al servicio de los ciudadanos, sino al servicio de sus intereses privados, de sus intereses particulares, de los intereses de las cúpulas que dirigían esos partidos políticos. Y ese ha sido el gran cáncer de nuestra democracia. En España la corrupción no es la corrupción del médico. Ustedes van a Grecia y el médico les cobra, o cobraba, lo que se conoce como una mordida, ¿no? O la policía en otros países. En Polonia también, países europeos estamos hablando. En España ustedes van al médico y no creo que les cobre una comisión por atenderles en primer lugar. Tampoco pasa eso de forma habitual en la justicia ni en la administración pública. Ni el maestro les trata o el profesor mejor porque les den una cantidad a sus hijos. No, en España hay una administración decente. Lo que ha fallado es la cúpula directiva de la administración, que ha sido ocupada sistemáticamente por los partidos políticos. Ha fallado la justicia, que ha sido ocupada también por los partidos políticos. Y ha fallado un entorno empresarial, porque en España hay un capitalismo de amiguetes, que ha salido muy beneficiado con la contratación pública, con las administraciones públicas. Y claro, les voy a poner dos ejemplos, porque creo que es imprescindible que tengamos ejemplos. En primer lugar, les voy a poner el ejemplo de las cajas.
Era la mitad del sistema financiero español. La mitad del sistema financiero español. Las cajas se han hundido. Nos han costado más de 100.000 millones de euros a todos los españoles. Eso es lo que cuesta pagar las pensiones de todos los españoles durante un año. Las pensiones de las personas mayores, de las personas que tienen incapacidad, de la jubilación, de las incapacidades. Más de 100.000 millones, 100.000 millones de euros. Y ustedes dirán, bueno, ¿y las cajas de ahorros? Pues bueno, el sistema financiero, los bancos, los banqueros. No, no, ¿quiénes gobernaban las cajas de ahorros? Voy a poner un ejemplo, Caja Madrid. Y voy a poner un momento, año 2009. Momento más duro de la crisis, cuando más paro se estaba destruyendo, cuando las cajas se veía ya que estaban funcionando mal y que la razón fundamental era la politización de las cajas, o sea, su mala gestión. No, no era Lehman Brothers, era la mala gestión española de las cajas de ahorros. No se ha hundido el BBVA ni el Banco de Santander, se han hundido las cajas de ahorros. Y en ese momento, en Madrid, en la caja, una de las cajas más importantes de España, Caja Madrid, el PP, el PSOE, Izquierda Unida toman la decisión de repartirse Caja Madrid. Acaba saliendo elegido el presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, por una decisión tomada en Génova, en el despacho de Rajoy, y toman una decisión que tiene que ver con lo que el Banco Mundial considera que es el máximo de la corrupción, que es lo que se llama la corrupción legal. Que si en lugar de preocuparse de sanear Caja Madrid, deciden modificar la ley de cajas de la Comunidad de Madrid para incrementar el número de miembros del Consejo de Administración. Ese es el pacto, ¿eh? El número de miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid para que pueda haber más gente del PP, más gente del PSOE, más gente de Izquierda Unida, vicepresidentes, que luego hemos sabido que además tenían esas tarjetas black y todas esas cosas que hemos podido descubrir, gracias, por cierto, a una querella que he puesto UPyD en la Audiencia Nacional, porque el fiscal y el gobierno, que tenía que dar instrucciones al fiscal, el propio fiscal actuando de forma autónoma, no persiguió el delito, la mayor estafa que nunca ha habido en España. Bueno, pues de eso surgió luego después Bankia, y surgió el rescate financiero de España, un caso. Mayor estafa de España, ocupación directa de una institución. Segundo caso que les voy a poner, porque lo conozco yo directamente y ha sido famoso recientemente, la operación Púnica. La operación Púnica ha demostrado que en la Comunidad de Madrid, como en otros sitios de España, y aquí estamos hablando del Partido Popular, pero me da igual, podemos ir a Andalucía, podemos ir a Canarias con Coalición Canaria, podemos ir a Cataluña y ver lo que ha pasado con los gobiernos de Puyol o con los gobiernos del PSC y RC, que se pueden ver por los distintos ayuntamientos. La presidenta de la Comunidad de Madrid había nombrado a una persona, Francisco Granados, le había hecho secretario general del Partido Popular, y era una persona que había estado cometiendo delincuencia, pero delincuencia organizada, sistemática. Era imposible que no se pudiera conocer lo que estaba realizando, completamente imposible. Lo sabíamos todos. A mí, que era un simple diputado en la Asamblea de Madrid, venía gente a contarme cosas, evidentemente no me daban pruebas. ¿Cómo no le podía llegar a la presidenta del Gobierno Nacional? Pero evidentemente, gobernar con la corrupción produce beneficios. Y eso lo cuenta muy bien Mezquida en uno de sus libros, El manual del dictador, de cómo el manual del dictador, que habla no solamente de las dictaduras, habla también de los regímenes democráticos y la corrupción, de cómo un dirigente político, y en este caso Esperanza Aguirre, se podía beneficiar de la corrupción de las personas que tiene por debajo. Y se puede beneficiar porque le permite controlar el partido político y porque le permitía controlar también la sociedad clientelar que había creado a su alrededor. Bueno, pues con eso es con lo que hay que acabar. En primer lugar, dando ejemplo. Porque con las normas actuales se pueden hacer cosas distintas. Se puede renunciar a estar en el Consejo General del Poder Judicial para no repartírselo. Nosotros, por ejemplo, hemos renunciado a estar en el Consejo General del Poder Judicial. ¿Ramón? Sí, acabo ya. Se puede renunciar a estar en otros órganos. O sea, se puede dar ejemplo. Y se pueden cambiar, por tanto, las formas de actuar políticamente. Pero además hay que hacer esa revolución democrática, ese cambio democrático sustancial. Eso exige un cambio constitucional para lograr la independencia de la justicia, para lograr la independencia también del poder legislativo y que funcione adecuadamente, y un cambio radical en el funcionamiento de nuestras administraciones públicas. Y sobre todo, que los ciudadanos tengan más capacidad de controlar a los políticos que han elegido para pedirles cuentas. Muchas gracias. Estas son nuestras propuestas. Esta es la defensa de esta revolución democrática.
muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por estar ahí. Gracias por la invitación. A mí me solicitan que hable de republicanismo y federalismo. Voy a hacer una brevísima acotación al asunto del republicanismo para a continuación hablar del federalismo y centrarme en nuestra propuesta de reforma constitucional enfocada hacia una conformación de nuestro modelo de Estado de base federal. Bueno, la relación entre republicanismo y federalismo la podemos establecer a partir de las cuestiones que definen al republicanismo, los principios en los que se sustenta, que son la igualdad política, la deliberación, el universalismo y la ciudadanía, fundamentalmente enfocada al ciudadano no dominado, el ciudadano participativo, el ciudadano que encuentra espacios para participar en la vida política, y el federalismo es un espacio que articula más espacios de colaboración, el establecimiento de un Estado multinivel logra acercar más las instituciones a la ciudadanía y, por tanto, facilitar el mayor número de espacios en los que el ciudadano puede sentirse partícipe y cómplice de las decisiones de las instituciones que gobiernan los Estados. Supongo que en el debate entrará alguna cuestión más, y ya me centro en el federalismo, que es el tema base que se me encarga que defienda hoy aquí. El federalismo, como esencia de los Estados multinivel, del que forma parte nuestro Estado a partir de la Constitución Española del año 78, que no tiene esa denominación, pero que su esencia es una esencia de un Estado federal, es un Estado multinivel, al igual que el resto de Estados federales, y tiene mecanismos de cooperación, al igual que lo tienen el resto de Estados federales. Se ha argumentado que un sistema de gobierno multinivel responde mejor a la acomodación de las identidades diversas que configuran un Estado y, en general, contribuye a fortalecer la calidad de la democracia. La idea de descentralización ha estado ligada a eficacia en la gestión, eficiencia y calidad de la acción pública. No podemos olvidar que los países más desarrollados y ricos del mundo, la mitad de estos países, son estados federales y son, por tanto, descentralizados y han tenido a lo largo de estos 50 años un mayor crecimiento y son en los que se consideran con mejores estados de bienestar y democracias más modernas y estables del planeta. En nuestro Estado, en España, tras 35 años de funcionamiento de nuestro Estado autonómico, del desarrollo de los estatutos de autonomía y de la práctica político-administrativa, han hecho que España tenga un modelo de organización territorial del poder descentralizado, muy similar a los estados federales llamados así, denominados así, y entre los que existe un amplio consenso en sus virtudes. Sin embargo, nuestro Estado autonómico ha venido, con el paso del tiempo, y lo que la situación en la que nos estamos encontrando ahora y previsiblemente esta situación de crisis y de austeridad que probablemente tenga una prolongación en el tiempo más allá de los que desearíamos, aconseja pues un examen para identificar iniciativas de mejora de funcionamiento de este Estado federal que contribuyan al fortalecimiento de la economía española y también a la mejora de nuestra democracia.
junto con la mejora de la calidad de la democracia o la acomodación a la diversidad de nuestros territorios, una de las justificaciones más usuales de la descentralización y el federalismo es el de la eficacia de la acción pública. Desde un punto de vista de la eficacia técnico-administrativa, se atribuye a los gobiernos más próximos a los ciudadanos, al lugar donde viven los ciudadanos y donde se desarrolla su actividad, tienen sus problemas y sus preocupaciones, una mayor capacidad para reconocer esos problemas y las peculiaridades de cada territorio y poder así proporcionar unas respuestas más adecuadas. La descentralización favorece, por tanto, el reparto de poder y proporciona protección a los ciudadanos respecto a posibles excesos de un ejercicio de la administración y del poder más centralizado. Por otra parte, la existencia de múltiples niveles de gobierno supone que el poder está más dividido y que los gobiernos y las administraciones ejercen un control mutuo entre ambos. Numerosos estudios empíricos han demostrado que la descentralización evita que un gobierno pueda ser más fácilmente capturado por intereses particulares que no defienden el interés general y condiciona que este gobierno pueda tener unas decisiones que beneficie a determinados colectivos. La descentralización obliga también al diálogo y a la negociación entre decisores para acordar determinadas políticas que afectan al Estado, lo que trae como resultado unas políticas y unas decisiones más legitimadas, con mayor fuerza democrática. ¿Y por qué consideramos que la España autonómica pueda evolucionar a un modelo federal, siendo pues en puridad un Estado federal, aunque no esté así denominado en la Constitución española? Quiero partir de la consideración de la que la Constitución española, en diferencia a otros intervinientes, ha logrado en nuestro país el mayor periodo de convivencia democrática de nuestra historia. Un marco de convivencia pluridimensional que a tanto entre ciudadanía como entre territorios y ha sido capaz de alcanzar un consenso en torno a los asuntos que tradicionalmente habían dividido a los españoles. Es necesario reconocer que ha sido este un periodo de progreso económico, de implantación del estado de bienestar en España, de la implantación de derechos y de mejora de la calidad de la democracia. Es evidente que a lo largo de estos más de 35 años de recorrido del Estado autonómico se ha puesto en evidencia la necesidad de someter la actual redacción de la Constitución española a una actualización que responda mejor a las circunstancias actuales y a las necesidades y aspiraciones de la sociedad actual. En los derechos de ciudadanía, más allá de los enunciados genéricos que se pueden encontrar ciertamente en la Constitución, pueden caber, se pueden generar interpretaciones restrictivas que conviene aclarar y ampliar. Los derechos sociales, que en su día parte la Constitución de un sistema de beneficencia en el caso de los servicios sociales o en el caso de las protecciones de seguridad social, deben de ser considerados derechos de ciudadanía en la propia Constitución la inexistencia de una cobertura universal sanitaria que la Constitución también recoge de una forma un poco difusa. Y el modelo territorial que diseña la Constitución de una manera tentativa porque partía de un modelo centralizado de Estado y no era o sería demasiado osado pedir
que los constituyentes en aquel momento pudieran diseñar un Estado acabado al modo de los Estados federales propiamente. Por ejemplo, el papel del Senado, que no está definido como Cámara Territorial en la Constitución, pongamos, por ejemplo. Junto con todo esto, con todas estas imperfecciones de la Constitución que consideramos merece la pena actualizar mejorar, existen realidades en el momento actual que en aquel momento no existían, no formaban parte de la vida de nuestras vidas, de la vida cotidiana de la ciudadanía, como las nuevas comunicaciones, la velocidad de la globalización económica, de la globalización de la información, la comunicación online, etcétera, etcétera. María Luisa. ¿Puedo acabar? Vale. Por eso nosotros consideramos necesaria la reforma de la Constitución española para actualizarla, reforzarla y adaptarla a las necesidades de hoy y que la mayoría de los países de nuestro entorno reforman sus constituciones de una forma normalizada y habitual. Alemania 60 veces, Francia 24, Portugal 7, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya termino esbozando lo que nosotros hemos registrado en el Congreso de los Diputados, una propuesta de reforma constitucional mediante la creación de una subcomisión en la que se diseñe un nuevo pacto ciudadano, partiendo de la reivindicación de la Constitución del 78 y del papel que jugó en nuestro país. Y enumero los apartados que nosotros consideramos necesarios de reformar en la Constitución del 78. Completar el sistema de derechos y libertades, como antes avanzaba, ampliando el ámbito del derecho de igualdad de trato y no discriminación, dotando al máximo reconocimiento y nivel a la protección de derechos sociales, convirtiendo el derecho ciudadano en el derecho a pensiones y a un sistema de servicios sociales, garantizando el acceso a la educación y estableciendo un sistema que asegure la dotación presupuestaria suficiente para hacerlos reales y efectivos. Modernizar nuestra democracia, ampliando los espacios de participación, mejorando la representatividad, eliminando privilegios injustificados y asegurando la transparencia y funcionamiento de las instituciones. Y finalmente, revisar nuestro modelo de Estado desde una perspectiva federal, como apuntaba en mi intervención previa, delimitando la atribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, consagrando en el texto constitucional los principios del sistema de financiación para que no haya peleas y los instrumentos y no haya tampoco espacios de insuficiencias, especialmente lo que estamos viviendo con el Estado de Bienestar, y los instrumentos concretos de cooperación y lealtad institucional, redefiniendo las funciones del Senado, que antes apuntaba, reconociendo las singularidades y hechos diferenciales de algunas comunidades autónomas y determinando la financiación y competencias de entidades locales de forma que garantice la prestación de servicios públicos básicos para todos los ciudadanos de nuestro país. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, por vuestra decisión de acudir esta tarde al Ateneo de Madrid para compartir ideas y contribuir a hacer de todo esto un lugar mejor, menos injusto. Muchas gracias también, amigo Arón, por hacer lo posible. El asunto que hoy presento, pretendo esbozar, es nada más y nada menos que el de la defensa de los derechos humanos desde las instituciones públicas de la democracia, algo que muchas veces se da por hecho y otras veces se echa en falta, pero rara vez se aborda en toda su extensión. El asunto es que la defensa de los derechos humanos es algo que, formalmente, despierta simpatía política entre casi todos los sectores del arco parlamentario. No en vano, cuando uno plantea una posición abstracta, de apoyo a los derechos humanos, todas las instituciones lo ven con buenos ojos, todas las fuerzas políticas lo firman en abstracto, y todas las figuras relevantes del panorama político tratan de aparecer en la fotografía en abstracto de los derechos humanos. Se ven bien desde el poder. El asunto cambia cuando intentamos descender hasta lo concreto. El asunto cambia cuando preguntamos por los cortes que producen las cuchillas en las alambradas metálicas que bordean nuestras fronteras.
cuando preguntamos por el respeto a la dignidad de las personas que sobreviven en las calles sin hogar. El asunto cambia cuando solicitamos inspeccionar los ángulos muertos de las cámaras de seguridad de las comunidades. El asunto cambia cuando interrogamos acerca del número de personas fallecidas bajo custodia del Estado, o cuando preguntamos acerca de los criterios que guían la preselección de individuos en los controles de documentación. El asunto cambia cuando cuestionamos el encaje constitucional de la política de dispersión penitenciaria. Cuando preguntamos, por ejemplo, sobre las posibilidades reales de llevar a cabo una petición de habeas corpus desde un centro de entrenamiento para extranjeros. Cambia incluso cuando preguntamos a propósito de la existencia misma de estos lugares. Sin duda, al hacer este tipo de preguntas, la expresión de las autoridades acostumbra a cambiar. Las subvenciones desaparecen y lo mismo ocurre con la presencia en los medios de comunicación. Y con el fin de la simpatía de los rostros que antes buscaban un bonito decorado desde el que lograr visibilidad e incluso posicionamiento de marca. Sin embargo, el devenir de los acontecimientos históricos en el que nos hallamos inmersos apunta precisamente a que este concepto, el concepto de la defensa de los derechos humanos, constituye el corpus ideológico de la convivencia en sociedad. Antaño se trataron diversos ejes que tenían como finalidad explicar el posicionamiento de las diversas fuerzas e ideologías políticas a lo largo de escalas que facilitaran comprender las estrategias políticas en vida. Así, la más elemental es la de izquierda-derecha, en la que se plantea una lucha de clases entre quienes obtienen un beneficio limitado a cambio de su fuerza de trabajo y la posición dominante de quienes explotan a los primeros valiéndose de su mayor capital económico. Esta idea mantiene vigencia, pero no basta para describir los desafíos a los que se ha enfrentado, se enfrenta y se enfrentará la mayor parte de la humanidad. Otro eje tradicional es el de la escala de pensamiento entre libertarismo y posicionamientos totalitarios, enfocados además sobre la visión parcial de una pretendida libertad personal. Es casi obvio, pero de todos modos lo voy a decir, llevar la libertad personal hasta el extremo no es una auténtica defensa de la libertad, especialmente si esa libertad se pone en riesgo. Por lo menos, por desgracia, sobre una perspectiva más global, la libertad debería incluir libertades colectivas. A menudo se han expuesto definiciones ideológicas en las que estos y otros ejes se combinan, dando lugar a esquemas cartesianos o tridimensionales, a través de los que se trataba de etiquetar casi cualquier forma de otras cosas. Estas maneras de sistematizar el pensamiento político pueden ser muy prácticas para estudiar la evolución de la opinión pública, para establecer comparaciones, aflorar patrones y tendencias, pero casi siempre terminan por resultar parciales, por excesivamente simples e incluso reduccionistas. Hoy vengo a proponer una nueva escala, a proponerla y a invitaros a reflexionar sobre ella, la escala de la defensa o conculcación de los derechos humanos. Aquí llegamos a la tesitura habitual de interrogarnos acerca de qué entendemos por derechos humanos. A menudo, la gente corriente tendemos a asociar, a recordar, a casi solo, para nosotros los derechos humanos son solo dos, tres, cuatro derechos. El derecho a la vida, el derecho a la prohibición de la tortura o la libertad de expresión. La mayor parte de personas se acuerdan de muchos derechos humanos. Rara vez se conoce, se recuerda o se tiene presente que en todo momento que la igualdad salarial entre hombres y mujeres es también un derecho humano. Rara vez se tiene presente que la seguridad social, el hecho mismo de tener una seguridad social, es uno de los derechos humanos. Muy rara vez se conoce que todo el mundo tiene derecho a unas protecciones periódicas pagadas. A protección por desempleo, al acceso a las artes y a las culturas, con independiente de cuál sea nuestra capacidad económica. Muy poca gente conoce que todo ser humano tiene derecho a un nivel de vida que garantice la dignidad de su persona, incluyendo como mínimo comida, agua, techo, ropa, educación y sanidad. El primer paso para aspirar a una sociedad mejor es lograr que la mayor parte de la ciudadanía conozca sus derechos.
Es preciso hacer pedagogía democrática. El Estado tiene la responsabilidad primordial de hacer pedagogía democrática. Eludir esa obligación revela la voluntad superficial de violar nuestros derechos. A menudo, cuando se piensa en las bondades de la alfabetización, se argumenta que, gracias a saber leer y escribir, podemos firmar sabiendo que eso se nos da firmar. Podemos escribir nuestro nombre, podemos entender indicaciones en los carteles y señales públicas, podemos leer los periódicos. Y todo eso es cierto, pero no suficiente. Casi me atrevería a afirmar que la finalidad principal de la instrucción pública es dotar a toda persona de independencia intelectual con la que enfrentarse al mundo en el que vivimos. El principal motivo, pues, para aprender a leer es poder familiarizarnos, como mínimo, con la letra y el espíritu, con las ideas y valores que emanan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un texto breve, sencillo, excepto de jerga jurídica, y redactado pensando en su fácil comprensión, y al que bien podríamos considerar como la constitución de las constituciones. De él no solo emanan derechos sueltos, sino también la comprensión de las obligaciones sociales, tanto del individuo hacia la sociedad, como de esta hacia todas y cada una de las personas que lo integran, por el mero hecho de nacer. Es preciso hacer pedagogía democrática. Es más, es crucial defender el pensamiento crítico. Otra asignatura deliberada y dolorosamente omitida por la práctica totalidad de los estados contemporáneos. Así, comprendiendo que el bienestar particular es una consecuencia del interés general, es como lograremos una mejor defensa de las ideas que hoy suenan a viejo, como integridad, lealtad, compromiso y honestidad. Siquiera por egoísmo, la mejor forma de lograr el propio bien es a través de un orden general que haga posible el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo lograr que los Estados cumplan con su parte de la función? ¿Cómo hacemos para que la defensa de los derechos humanos deje de ser una cuestión secundaria o, algunas veces, un falso pretexto para emplearse claramente contra naciones enemigas? ¿Y cómo forzar al gobierno, al legislativo y al judicial a cumplir con sus obligaciones? Bien, no hay una respuesta sencilla. Ninguna solución aislada constituye por sí misma la panacea. ¿Acaso la difusión de los derechos, la denuncia de sus incumplimientos o la reivindicación de todas y cada una de las injusticias? Estas son actividades imprescindibles, pero que no terminan por transformar la sociedad en otra mejor. Deben complementarse. En democracia, la formación e información de la opinión pública termina por convertirse en voluntad política, bien por inteligencia de quienes detectan el poder, o bien por capacidad de asimilación de quienes realizan propuestas para conseguirlo. Debemos, pues, propagar una indignación razonada. Eduquemos a la sociedad civil y esta terminará por forjar gobiernos sensibles a la auténtica defensa de los derechos humanos, dando lugar a estados que, de la misma forma que no aceptan leyes anticonstitucionales ni órdenes ilegales, deberían ser capaces de asumir criterios contrarios a los derechos humanos. Puesto que los derechos humanos gozan de garantía constitucional, la gozan en España, formalmente, y en casi todos los países desarrollados, puesto que los derechos humanos gozan de garantía constitucional, ninguna ley debería cobrar vigencia si conculca algún derecho humano. Y ninguna acción gubernativa debería ser ilegal. Para terminar, y por concretar, aprobar un recorte presupuestario que implique la exclusión sanitaria de personas inmigrantes o sin empleo remunerado es, sencillamente, un asesinato administrativo en masa. Constituye una clara violación de los derechos humanos y, por tanto, la ley que lo ampara es inequívocamente inconstitucional. Sabemos que el Tribunal Constitucional tarda hasta 11 años en resolver ciertos asuntos. Pero también sabemos que no dudó en reunirse en un fin de semana para desautorizar el decreto de consulta de independencia de Cataluña. ¿Por qué unas veces tanta prisa y otras veces tan poca? ¿Acaso importa más el trazado de unas líneas imaginarias en un mapa falso que el acceso a la sanidad de millones de seres humanos? ¿Importa más pagar la deuda externa
de dejar a centenares de miles de personas con discapacidad al borde de la desaparición física por abandono gubernativo de las responsabilidades del Estado? Si permitimos que se convierta el ejercicio de los derechos fundamentales en productos y bienes de mercado, aquellos dejarán de ser derechos y pasarán a convertirse en privilegios al exclusivo alcance de quienes puedan pagar por ellos, troceando la ciudadanía en clientela y, por ende, a quienes no puedan pagar en no personas. Pero los ciudadanos no son clientes, son ciudadanos. Y los derechos no son privilegios, son derechos. En estos momentos, por citar un ejemplo, el Gobierno de España regala papeles de ciudadanía de modo inmediato a cualquier persona que invierta 600.000 euros en la compra de una casa en España. ¿No supone eso poner precio a los derechos? ¿Cómo encaja eso con la no discriminación por posición social que preconiza la Declaración Universal de Derechos Humanos e incluso la propia Constitución Española? Toda ley contraria a los derechos humanos es inconstitucional y, por tanto, debería ser nula de pleno derecho. Es sencillo. Debemos explicarlo a los demás. Exijamos un cambio general. Los derechos humanos primero. Siempre. Para todo el mundo. En cualquier circunstancia. Sin excepciones. Eduquemos la opinión pública, convirtámosla en voluntad política y transformemos la sociedad. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por vuestra presencia, perdón por esta atacarrada. Gracias sobre todo a Termino por habernos dado esta oportunidad, haber hecho esta invitación para que la mayoría esté presente en esta mesa, porque, bueno, por desgracia, no solemos tener muchas oportunidades ni mediáticas ni sociales para poder explicar de una forma directa y viva lo que pensamos en relación con la situación política. En los 8 minutos de tiempo, 8 pinceladas sobre 8 temas que creemos que pueden ser de vuestro interés. Nuestro, por supuesto, lo son. Primera pincelada, afirmación: el derecho a decidir que reclamamos es una exigencia democrática, no es una reivindicación nacionalista. Se trata de que las distintas opciones que pueden existir, que existen en los pueblos, tanto la unionista como la autonomista, la federalista, la independentista, todas ellas pueden ser debatidas, resueltas y materializadas, sobre todo sin ninguna imposición por parte de las sociedades de los pueblos afectos por este debate, ¿no? En este sentido, afirmar al 100%, a mayor considera que todas estas distintas opiniones, propuestas, desde la más unionista a la más independentista, todas ellas las consideramos igualmente democráticas, y es únicamente el pueblo, a través de las consultas, los referendos a realizar, quien puede decidir entre todas ellas. Segundo punto. Se habla mucho de una segunda transición. A mayor piensa que junto a ello hay que hablar como mínimo también de una primera ruptura, y la que no se dio. Pilares esenciales del franquismo pensamos que siguen vigentes en buena medida en el régimen que tenemos, aquella monarquía designada como heredera por el criminal Franco, aquella iglesia que lo paseó bajo palio y que hoy sigue manteniendo la mayor parte de sus privilegios, aquel aparato del Estado importante, policía, judicatura, ejército, que sustentó aquella dictadura criminal y que, en buena medida, gracias al paraguas de la ley de amnistía del 77, siguió tan tranquila por las instituciones. Aquella banca y aquel empresarial que apoyó a Franco, que se enriqueció de aquella dictadura y que hoy es el sostén fundamental del IBEX 35 que nos sigue explotando. Y finalmente, también hay que decirlo, por supuestísimo, de aquella España una grande y libre, pues hemos pasado a esta España indisoluble e indivisible, que mira grandes diferencias, pues que lo afirmen. Afirmamos a mayor, si no hay una ruptura, si no hay una ruptura democrática, aquella que no se hizo, difícilmente podemos hablar de una segunda transición que no sea un fraude como la primera. Tercer punto, se habla también del proceso constituyente. A mayor considera que debe hablarse de esto en plural, de hablarse de procesos constituyentes,
porque el proceso catalán ha sentado en miradas multimillonarias en una participación social, popular, política, institucional muy grande, no tiene por qué esperar ni en ritmos ni en contenidos a que pueda ponerse en marcha un hipotético proceso constituyente a nivel estatal, ¿no? Es el pueblo catalán en su madurez política quien tiene que marcar la hoja de ruta esencial de este proceso. Y no es porque tenga que repetirse, pero bueno, es en cualquier caso recordar que ya en aquellos años 75-78 también se habló bastante de los derechos nacionales de los pueblos, incluso el derecho de autodeterminación, y que esta reivindicación, junto con otras muy importantes sociales y políticas, entraron por un lado del embudo y lo que salió por el otro a estos efectos pues fue la España indisoluble e indivisible a la que he hecho referencia. Cuarto, reclamamos el derecho a decidir y reclamamos la soberanía para nuestro pueblo. Derecho a decidir sobre nuestro futuro, pero también sobre nuestro presente. Queremos decidir sobre lo grande, pero también sobre lo pequeño, en lo político y en lo social. En lo pequeño, por llamarlo de alguna forma, entre comillas, en Navarra, de donde vengo yo, en los tres últimos años de gobierno del PP, 14 leyes aprobadas por el Parlamento Foral han sido tumbadas por el Ejecutivo del PP, recorriéndolas y dejándolas sin efecto. No tenían que ver ni con la unidad de España, ni de sus ejércitos, ni de nada por el estilo, sino con los trabajos del día a día. Eran leyes que tocaban el copago sanitario, que hacía referencia a las hipotecas, al derecho universal, que se ha hecho referencia a la asistencia sanitaria de los inmigrantes, a Libia, a la Iglesia. Todas estas leyes aprobadas democráticamente nos las han tumbado. Hace unos años también vino aquí con un texto que reformaba el Estatuto de la Comunidad Autónoma Vasca el presidente Lehendakari para que fuera debatido, discutido y votado en el Congreso. Ni siquiera permitieron que esto fuera debatido en modo alguno. Se quedó en un cajón y el Lehendakari Ibarretxe tuvo que volver con las manos en los bolsillos sin que se hubiese permitido ni siquiera que se pudiera debatir sobre las ansias de libertad de nuestro pueblo, ¿no? Sin soberanía para nuestro pueblo difícilmente podrá haber democracia en el Estado español. Queremos construir un futuro en solidaridad con el resto de los pueblos del Estado español y también de Europa y del resto del mundo, pero hay que tener en cuenta que lo que nos une a los trabajadores y trabajadoras vascas con los trabajadores y trabajadoras del Estado español no es la pertenencia a una misma nación desde nuestro punto de vista, sino la pertenencia a una misma clase. Y lo mismo debemos decir con todos los problemas y la situación que viven las mujeres de nuestro pueblo y la juventud de nuestro pueblo, ¿no? Es la solidaridad en la lucha en común, ¿no? Para defender los derechos humanos, para defender la justicia social, para defender la dignidad de la mujer, para defender el futuro para la juventud. Es la lucha en todos estos temas la que debe crear lazos de solidaridad entre todas las personas, entre todos nuestros pueblos, ¿no? Solidaridad en cualquier caso asentada en la libertad y en la autonomía plena de cada uno de nuestros pueblos, porque si esta solidaridad pretende asentarse en uniones impuestas, entonces no estamos hablando de solidaridad, estamos hablando de una cosa bien distinta. Queremos levantar una vía propia hacia todo lo que he comentado anteriormente, pero aprendemos de las experiencias, sobre todo últimas, de los pueblos catalán y escocés. De Cataluña hemos aprendido sobre todo tres cosas. La primera hace referencia a cómo ha sido el pueblo catalán movilizado y organizado a nivel social, político, institucional. Ha sido este el motor del proceso, ¿no? Quien ha marcado la hoja de ruta. En segundo lugar, porque allí se ha trabajado mucho por crear unos amplios consensos entre todas las fuerzas democráticas, de izquierdas, soberanistas, para abrir vías en ese proceso que han desarrollado, dejando de lado las diferencias de segundo orden y centrándonos en lo fundamental, en lo más democrático, en el derecho a decidir, ¿no? Y en tercer lugar, porque allí, en ningún momento, como no puede ser, se ha descartado, sino todo lo contrario, la utilización, en última instancia, ante un Estado centralista, ¿no? De la desobediencia civil y la desobediencia institucional. Estas son las tres cosas que hemos aprendido. Y de Escocia, algo que venimos manifestando allí también, en lo que he hecho ya referencia, que la lucha por la liberación nacional y la liberación social deben ir cogidas de la mano, porque ha sido en los barrios populares, en las ciudades obreras, entre la juventud, donde el independentismo en Escocia, en el referéndum, ha salido triunfante. Y termino.
punto séptimo, el minuto 7, hace referencia al proceso de paz y normalización democrática. El gobierno del PP no quiere la paz para nuestro pueblo, lo único que quiere es la victoria, una victoria parecida a aquella del 1 de abril de 1939, que llenó todos nuestros pueblos y calles y plazas, con plazas y monumentos a los caídos por Dios y por España, y para todos los demás caídos lo único que hubo fueron culebras, cementerios, trabajos forzados y cárceles. Nosotros apostamos por un proceso de paz asentado en el diálogo, en la negociación y el acuerdo. No pedimos ninguna cosa del otro mundo, es lo que se ha hecho en Sudáfrica, es lo que se ha hecho en Irlanda, es lo que se hizo en Centroamérica, es lo que se está haciendo hoy en día en un proceso muchísimo más violento y complejo, como es el de Colombia. Queremos una paz y un proceso de pacificación y de normalización democrática que sirva para todas las partes y para todas las personas, y que hoy, en lo concreto, en lo inmediato, avance en la reclamación, en la solución de un tema sangrante para nosotros, que es el acercamiento de todos los presos y presas vascas a sus sitios, a sus pueblos, ¿no? A Euskal Herria en concreto. Termino. Un punto que nos preocupa muchísimo a todas y a todos, el de la corrupción. Amadeu considera que cuando una sociedad se basa en la competencia, en el ánimo de lucro y en el individualismo, y no está asentada sobre principios y criterios de bien común, de cooperación y de solidaridad, que esta sociedad ya tiene abiertas las puertas a que la corrupción se extienda muchísimo más en el caso del Estado español, en el que la corrupción, entendemos, es estructural y sistémica. Y esto es así porque tenemos una democracia de muy baja calidad. Tenemos una democracia de muy baja calidad y un Estado, sin embargo, muy fuerte. Tenemos unas instituciones muy buenas y, sin embargo, tenemos unos poderes económicos, bancarios y financieros, que son los que en definitiva están extendiendo las leyes, y porque tenemos una clase política que está tremendamente distante de todas esas gentes que se eligieron en su día para defender sus intereses, ¿no? Consideramos que si no cambiamos estas cosas, si realmente la lucha contra la corrupción no va de la mano de una lucha también por la ruptura democrática, será una lucha fallida. Gracias. La alegría, como cantaba Serrat y le ponía letra Benedetti. Hoy se nos está marchando Salomé, una compañera de la Comisión de Cultura, en una lucha terrible contra el cáncer, igualmente como Cerolo. Me gustaría mandarle este abrazo de construcción de la alegría, que es por lo que ella ha luchado durante todos estos meses, ¿no? En este desafío que ha significado la puesta en marcha de Podemos. Dice el artículo 1 de la Constitución que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Y precisamente por eso nosotros proponemos un proceso constituyente, porque estas cuatro cuestiones están realmente interrogadas. España ahora mismo se le están rompiendo las costuras. El pacto que la Constitución nos sirvió para convivir territorialmente hoy no funciona. Y fíjense ustedes que estamos teniendo dificultades para reconocernos en nuestra pluralidad nacional. Durante la transición, la gente en las calles gritaba libertad, amnistía, estatuto de autonomía, y los partidos políticos llevaban el principio de autodeterminación en sus programas. Hoy parece que reconocer ese tipo de cuestiones nos da susto. Y es imposible que pensemos en un Estado federal donde las partes no estén libremente integradas en esa convivencia común. Por tanto, debemos otra vez atrevernos, como entonces, a entender que para que realmente España esté unida es porque las partes diferentes, que lo son, tienen la voluntad de estar en esa aventura conjunta. Y que si no le reconocemos la posibilidad de no estar, ese estar es una mentira. Fíjense ustedes que los que más defienden el centralismo son curiosamente también los que miran con más amabilidad a la guerra civil y aquel genocidio. Nosotros planteamos que ya va siendo hora de que los diferentes pueblos que configuramos España nos entendamos en nuestra plurinacionalidad, y que entendamos, aunque nunca nos lo hayan explicado, que hay gente en España que sueña en catalán y que hay gente que por la noche sueña en euskera, y que por tanto tenemos que entender que lleva mucho tiempo reconociéndose como parte de una identidad propia.
y que son ellos los que tienen que decidir convivir conjuntamente. Y nosotros hemos llegado a la conclusión de que la única manera de que España no se nos rompa, y no queremos que se nos rompa, es entender que tiene que haber una libre determinación de querer estar con nosotros. El proceso constituyente tiene, por tanto, que reconocer esta plurinacionalidad de nuestro país. Y en la misma dirección tenemos que reconocer cuál es el papel que queremos dentro de Europa. Y entender un principio que parece que nos hemos olvidado de él, que es el principio de subsidiariedad, que es uno de los principios más hermosos de la Unión Europea, puesto en marcha en el Tratado de la Unión Europea del 92, y que parece que lo hemos olvidado, que dice que lo que puede hacer la parte inferior no lo haga la parte superior, pero que eso no signifique que la parte superior se desentiende de que realmente esa misión se desarrolla. Por tanto, una descentralización muy lógica en el año 2014, con todo el desarrollo tecnológico que tenemos ya recorrido, pero que eso no implique que la Unión Europea, ni España, ni la comunidad se desentiende de esa tarea que pueden hacerlo espacios más reducidos. Al mismo tiempo, fíjense ustedes, cuando hablamos de España, tenemos que preguntarnos qué demonios pintan en nuestro país esas cesiones de soberanía donde hay bases de otros países, donde pueden hacer y deshacer sin preguntarnos a las españolas y a los españoles. Y cuidado también esa gente que se le llena la boca de España y luego cuando le preguntas cuál es el modelo para nuestro país, es Eurovegas. Cuando estuvieron a punto en la Comunidad de Madrid de entregar ya no la soberanía nacional, sino el más mínimo atisbo de dignidad a un tipo solamente para que aquí viniesen a jugarse las perras con libertad para cualquier tipo de... No iba a decirlo economía, pero me da vergüenza, porque querían que dentro de Eurovegas hubiera prostitución, hubiera préstamo de dinero, hubiera ausencia de cualquier control de leyes. Es decir, que realmente esa gente que después se ponen los tirantes con los colores de la bandera no tienen ningún tipo de poder, pero ningún tipo de pudor para entregar la soberanía nacional a los intereses económicos de otros lugares. Dice también en el artículo 1 que España es un Estado social. Pues ya va siendo hora de que hagamos reales los derechos sociales. ¿Por qué si nuestra Constitución dice que tenemos derecho a la vivienda hay casi 200 desahucios diarios? ¿Por qué si dice la Constitución que tenemos derecho al trabajo tenemos más de 5 millones de parados? ¿Por qué si dice la Constitución que tenemos derecho a ganarnos de una manera digna y con un sueldo digno nuestra vida? Porque hay gente que cada vez con más desfachatez nos dice que es mejor trabajar por 400 euros al mes que no trabajar. Por tanto, tenemos que hacer un proceso constituyente que reubique los derechos sociales para que se conviertan en derechos fundamentales. Y al final no ocurra, como ocurre en nuestro país, que la gente que quiere ganarse la vida dignamente no ve cómo soportarlo sobre la Constitución. En cambio, los que quieren robar tienen anclaje en esa estructura que por culpa de un artículo, el artículo 53, reubica los derechos de nuestra Constitución para convertir en papel mojado los derechos sociales, que son los que nos permiten llegar a final de mes con dignidad. En la misma dirección, queremos que el fraude fiscal aparezca en nuestra Constitución como algo contra lo que luchemos. No puede ser. No puede ser que en nuestro país tengamos casi un 25% de fraude fiscal cuando la media europea está en un 15%. Y que esa diferencia nos permitiría tener dinero para repartir a esas personas más golpeadas de nuestra sociedad. No puede ser que el fraude fiscal, insisto, sea algo prácticamente desarrollado con impunidad cuando si un pobre desgraciado se encuentra una tarjeta y compra unos pañales para su niño, tiene que enfrentar penas de cárcel. Aquí si de repente te robas un ático, aquí si de repente tienes dinero fuera que no puedes explicar, aquí si de repente obtienes cualquier tipo de financiación ilegal, tienes todas las posibilidades para irte de rositas. En cambio, la gente de a pie, que a lo mejor también el Partido Popular se ha encargado de ello, si al final te robas una lata de sardinas, puedes dar con tus huesos en la cárcel. En la misma dirección, ya va siendo hora de que los ricos asuman que tenemos que pagar todos impuestos. Que si no queremos realmente, como ocurrió en los 80 y en los 90 en América Latina, latinoamericanizar nuestro continente y nuestro país, los ricos tendrán que pagar impuestos. Porque si no pagan los ricos impuestos, ¿de dónde sale el dinero para redistribuir la renta? Y ya va siendo hora de que recordemos que todos hacemos falta, porque la riqueza es social.
Y si no hubiera mucha gente trabajando, ya mirarán ustedes cómo los ricos después iban a poder hacer honor a su riqueza. Por tanto, reconozcamos que si todos hacemos falta en la sociedad, también es justo que la riqueza se redistribuya. Y para que la riqueza se pueda redistribuir, es necesario que los que más tienen, más impuestos paguen. Dice también la Constitución, en el artículo 1, que aparte de España y ser un Estado social, es un Estado democrático. Y a veces esto llama a la risa. Un Estado democrático será aquel Estado donde realmente tengamos la capacidad de tomar decisiones y donde los programas electorales sean un contrato. Es una auténtica vergüenza que el presidente Rajoy se presente con un programa electoral y él mismo reconozca que lo ha incumplido puntualmente. ¿Para qué demonios hacemos elecciones? ¿Para qué demonios planteamos los programas electorales? ¿Para qué demonios convencemos a la ciudadanía de lo que queremos hacer si luego, sin ningún tipo de problema, podemos desoír ese mandato ciudadano que debiera concretarse en hacer de los programas electorales contratos electorales? Y aquel que los incumple está rompiendo el mandato popular. Fíjense ustedes que para que España sea un Estado democrático tienen que desaparecer los privilegios de los partidos políticos. ¿Por qué la gente que se dedica a la política tiene que tener ningún tipo de privilegio que no tenemos cualquier ciudadano de a pie? ¿Por qué tienen que estar aforados? ¿Por qué tienen que beneficiarse de la prescripción de los delitos? ¿Por qué tienen el privilegio de recibir indultos? ¿Por qué tienen que los propios partidos, con dinero que pagamos todos, darles soporte judicial? Todos ese tipo de privilegios tienen que desaparecer. En la misma dirección, nosotros tenemos que recuperar o ganar, porque recuperar no, porque nunca lo hemos tenido en la Constitución del 78, la posibilidad de decidir. ¿Cómo es posible que tengamos el derecho a referéndum más limitado de nuestro entorno? ¿Cómo es posible que no podamos poner en marcha referéndums para decir lo que opinamos? ¿Cómo es posible que si de repente cualquier parte del país quieren preguntar a la ciudadanía algo, parezca que se cae el cielo sobre nuestras cabezas? ¿Cómo es posible que se le tenga tanto miedo a preguntar a la ciudadanía? ¿Cómo es posible que los referéndums sean solo consultivos? ¿Cómo es posible que una iniciativa legislativa popular cueste tanto conseguirla y después te la zanjen en media hora en el Parlamento desoyendo esa voluntad popular de querer colocar una ley en el Parlamento? Por tanto, tenemos que recuperar muchos elementos de democracia participativa en nuestra Constitución. Y de la misma manera, y es muy hipócrita, perdona la compañera del Partido Socialista, es muy hipócrita que hablemos de democracia cuando no tenemos el coraje de entender que sin una reforma del sistema electoral en España seguiremos sin tener democracia. Ya está bien de plantear siempre reformas en el aire y desoigamos la necesidad de una reforma electoral para que realmente un hombre, una mujer, un voto se cumpla. Por tanto, algo que fue una trampa de la Constitución del 78, que es meter en la Constitución el sistema electoral, si es que no pasa en ningún lugar del mundo. Pero nuestra transición se hizo de manera tal que había que garantizar que la UCD ganase las elecciones. Y para ello había que dar primacía a las zonas rurales respecto de las zonas urbanas. Y por eso se metió en la Constitución un sistema electoral que ya se había aplicado en la ley para la reforma política antes de la Constitución en el año 77 y que sigue siendo prácticamente el que hoy tenemos y que permite un bipartidismo que ya ha dejado por suerte de representar a las españolas y a los españoles. ¿Cuánto me queda? ¿Dos minutos? No, que ya me he comido todo el tiempo. Bueno, pues simplemente planteo que telegráficamente revocatorio de los mandatos, limitación de los mandatos, el pueblo tiene que tener la posibilidad de, cuando alguien incumple, mandarle a su casa. Queremos que las mujeres tengan garantizada en la Constitución el derecho sobre su propio cuerpo y que no venga un gobierno que por intereses electorales pueda retrotraer 35 años el derecho al aborto de las mujeres. De la misma manera, no aplaudáis que si no, no tengo tiempo. De la misma manera tenemos el derecho a escoger a quién queremos en la jefatura del Estado. ¿Por qué tiene que haber una dinastía en la jefatura del Estado? Y en caso de que haya una dinastía, ¿por qué tienen que ser los Borbones? Igual a alguien le gustan los Austrias. Y por último decía, fíjense ustedes, también dice que es un Estado de derecho. Y para que sea un Estado de derecho, demos a los jueces y a los fiscales la independencia que hoy nos hemos desayunado con la prensa, que es mentira, y que tiene que dimitir el fiscal general del Estado porque el Partido Popular no le deja hacer bien su trabajo. La idea final, y con esto termino, es que un proceso constituyente, porque las tareas que tenemos por delante son tan enormes que solamente si las hacemos entre todas y todos vamos a poder llevarlas a cabo. Nadie va a venir, ninguna élite, ni siquiera los de Podemos, vamos a venir a solventar estos problemas si el pueblo no lo participa, porque los desafíos son tan enormes que o los entendemos o no van adelante. Y para entenderlos tenemos que debatirlos.
No nos acostumbremos, como ocurrió en América Latina, a ver la pobreza. No nos acostumbremos a la resignación de una parte de nuestra ciudadanía. No miremos a otro lado, porque entonces la solución será terrible. Se nos ha abierto en España y le abrió el 15M una ventana de oportunidad. La ventana de oportunidad de entender que solo el pueblo salva al pueblo. Adelante. Pues bien, María Luisa Carcedo, Partido Socialista Obrero Español, Sabino Cuadra, Amaiur, Ramón Marcos, de Unión, Progreso y Democracia, Jaume Durgel, de la Fundación Internacional de Derechos Humanos y finalmente han escuchado a Juan Carlos Monedero, de Podemos.